Bienvenidos al capítulo número 16 de tu curso de tablas dinámicas y dashboard en Excel. Por aquí Miguel Vela, el Tío Tech, y en esta oportunidad vamos a aprender a agrupar números, a agrupar edades por rangos con nuestras tablas dinámicas. Bien, antes de comenzar con este ejercicio, con este vídeo, lo que siempre recomendamos es que descarguen el archivo que están teniendo en pantalla para que ustedes también puedan practicar mirando este mismo video. Bien, el link te lo dejo en la descripción. Dirígete abajo y ahí vas a encontrar la URL para que tú puedas descargarlo. Bien, vamos a comenzar. Ahora sí, miren, acá tenemos una pequeña tablita. En realidad está muy sencilla de entender, ¿no? Tenemos por acá un nombre, su apellido, la fecha de nacimiento y por acá la edad, ¿ok? Y esta persona tiene una especialidad y por aquí en la última columna pusimos los ingresos que recibe esa persona, ¿ok? Los datos que estamos observando acá no tienen nada que ver con la realidad, ¿ok? Son datos totalmente inventados para poder proceder con este tutorial. ¿Ok? Son ejercicios y con registros inventados. Bien, ahora sí, comencemos de una vez. Lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra tabla dinámica. Seleccionamos todos nuestros datos. Nos vamos a la pestaña insertar y le damos primero un clic en tabla. ¿Ok? Un clic en tabla, le damos en aceptar. Esto es por si ustedes quieren seguir agregando nuevos registros y la tabla dinámica se actualice, ¿ok? Es necesario hacer esto. Luego, nuevamente nos vamos a la pestaña insertar y vamos a ir a pivot table o tabla dinámica, como lo tengas en tu Excel de acuerdo a la versión, ¿no? Le damos un clic acá y recién ahorita estamos creando la tabla dinámica, ¿ok? Le damos en aceptar y miren, ahora sí vamos a estructurar nuestra tabla dinámica, ¿no? A la mano derecha tenemos los campos. Miren los campos, acá lo tenemos. Lo que yo quiero hacer es poner por rangos, ¿ok? Para este ejercicio yo voy a agarrar las edades. Miren, las edades acá, edad. Y voy a arrastrar donde dice filas, ¿ok? Suelto en filas y miren, acá a la izquierda ya tengo todas mis edades, ¿ok? Ya no se repite, ¿bien? Lo que ahora vamos a hacer es poner a ingresos en valores, ¿ok? Miren, ahora sí, tenemos las edades y acá a la derecha están la suma de los ingresos por las edades, ¿ok? Hasta ahí no hicimos absolutamente nada, pero ahora sí vamos a agrupar. Pero antes, es la primera vez, miren, es la primera vez que ponemos números en filas, ¿ok? Como les había dicho en los videos anteriores, son muy pocas las veces donde ponemos números en el campo filas. Normalmente siempre, casi siempre va en valores. Pero si tú quieres agrupar, si tú quieres poner números por rangos, entonces aquí ya tenemos que venir a filas, ¿ok? Poner los numeritos en filas. Bien, ahora sí, para agrupar es sumamente sencillo, nada del otro mundo. Miren, le vamos a dar clic derecho a la primera columna, ¿ok? Acá. Clic derecho a nuestros números, clic derecho y le damos donde dice agrupar. Un clic acá, les va a saltar esta pequeña ventanita. Miren, acá me dice comenzar en. El número 7 es la edad más baja. Es como si estarías utilizando la fórmula min, de mínimo, ¿ok? Esta es la edad más baja, el número 7. Ya te lo pone por defecto. Y termina en, esta es la edad máxima. ¿Ok? De todos tus registros, la edad, la mayor edad es 28 años, ¿ok? Y le damos acá, miren, por 1. Este 1 significa el número o cada cuántos números se va a agrupar. Por ejemplo, si yo pongo 2, se van a agrupar en grupos de 1 y 2. Miren, por ejemplo, ¿ok? Le voy a dar en aceptar y fíjense que ya me agrupó el 7 y el 8. Eso quiere decir que acá va a involucrar a todas las edades, o sea, que tengan 7 años
Y también va a agrupar a todas las edades que tengan 8 años. O sea, va a agarrar a dos edades, ¿no? Al número 7 y al número 8. Nuevamente, clic derecho y le damos acá en agrupar. Podemos dar en desagrupar. Miren, va a deshacer todo, ¿ok? Desagrupar, ya lo tenemos. Nuevamente, clic derecho, agrupar. Y miren, ahora, para que observen, yo voy a agrupar por 10, ¿ok? O sea, va a agarrar 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¿ok? Nos está agrupando 10 números. A ver, le damos en aceptar y miren, acá lo tenemos, ¿ok? Va a contar desde el 7 hasta el 16. Acá, desde el 17 hasta el 26. Y acá nos está sumando los ingresos. Por ejemplo, de los 7 hasta los 16 años suman unos ingresos de 43.500. De 17 hasta los 26 años, esto involucra 18, 19, 20, nos suma 52.000, perdón, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, sí, 521.200. Bien, pero ojo, de repente tú quieres agrupar solamente hasta una cierta parte. Por ejemplo, miren, vamos a dar un clic acá, clic derecho y le damos en desagrupar. Nuevamente, clic derecho, le damos en agrupar y por acá, miren, por acá, le dejamos en 7, pero miren, yo solamente quiero que me agrupe hasta los 20 años. De los 20 para arriba, quiero que me saque un solo grupo, miren, pero que vaya de 5 en 5, ¿ok? Que vaya de 5 en 5. Le damos en aceptar y fíjense que acá me salta ya desde los 22 hacia arriba que me agrupe uno solo, ¿no? Miren, yo le puse 20. A ver, vamos a dar clic derecho, agrupar, miren, para que vean. Yo le puse 20, pero como va de 5 en 5, entonces me redondea a 22, ¿ok? Miren, si yo le pusiera, a ver, vamos a poner acá, no sé, 25. Vamos a poner 25. Le doy en aceptar y miren, nuevamente me redondea a 27, ¿ok? Clic derecho, agrupar. ¿Por qué me redondea en 27? Porque va de 5 en 5, ¿no? Si sumamos 5 a esos 7, entonces va a venir 7, 8, 9, 10 y 11, ¿no? Y nos separa en 4 grupos y miren, y nos redondea al final a 27, ¿bien? Le damos en aceptar. Y tenemos el siguiente resultado. En caso de que tú no quieras sumas, y por ejemplo, vamos a analizar esa tablita, ¿ok? Yo quiero saber, en este caso, cuántos profesionales tienen la edad, por ejemplo, de 7 a 11 años, ¿no? Bueno, esto es ilógico, ¿no? No va a haber un profesional de 7 o de 11 años. Pero como les había dicho, son datos inventados para poder justificar el ejercicio, ¿bien? Entonces, miren, entonces acá ya no sería suma. Entonces aquí, ¿qué sería? Una cuenta, ¿no? Miren, podríamos dar clic derecho, le damos en configuración de campo de valor y acá le pondríamos, acá miren, le pondríamos recuento. Le damos en aceptar y miren, nos suma de la siguiente manera, ¿ok? Miren, acá también tenemos la misma opción en valores, un clic, configuración de campo de valor y también pondríamos en recuento, ¿ok? Por cualquiera de los dos caminos da el mismo resultado. Miren, de 7 a 11 años solamente hay una persona, de 22 a 26 años hay 3 personas, 3 especialistas, ¿ok? Miren, vamos a ver, de 22 a 26 años, acá tenemos 22, una, a ver, 22 a 26, acá hay un 24, y 22, a ver, no lo veo, de 22 a 26 años, ¿no? Solamente encuentro dos, a ver, sí, acá es el otro, ¿ok? Miren, 25, 22 y 24 años, ¿cuántas personas son? 3, y esos 3 lo tenemos acá, ¿ok? Para eso también sirven las tablas dinámicas, para agrupar en este caso por edades, y saber en este caso cuántas personas o la frecuencia de este rango, ¿no? Y eso prácticamente sería todo. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, pueden comentar este mismo video para yo responderles, ¿no? No se olviden de suscribirse a su canal El Tío Tech y nos vemos en el próximo video.